Desde hace 33 años tenemos un sueño, pero no uno cualquiera, de esos que se consiguen con apenas un poco de empeño. Este sueño es de los difíciles, de los que cuesta alcanzar, y no es otro que servir a los más necesitados. Pero con la ayuda de Dios, y desde la llegada del padre Eneas Jiménez, primer párroco, trabajamos con el apoyo de 13 mujeres, feligreses de la parroquia del Santo Cristo, que conformaban con mucho amor el grupo de caridad. Implementamos estrategias para recaudar fondos y así poder conseguir mercados, arriendos y medicinas, entre otros bienes, para las familias. Dentro de aquel destacado grupo de pioneros, continúa vigente en su labor la señora Luz Marina de Fonseca, una batalladora incansable en beneficio de los pobres y necesitados. Con el tiempo se unieron a la causa varios hombres, honestos y con gran vocación de ayuda y servicio a los más necesitados, y fortalecieron de esa manera al grupo, que empezó entonces a organizar eventos como bingos y chocolatones para conseguir fondos. Después de algunos años, con la llegada del padre Miguel Castro, de origen español, empezamos a pensar en capacitar a las personas que recibían las ayudas. Además, vimos que las madres, cabeza de hogar, no tenían con quién dejar a sus hijos mientras trabajaban, y decidimos entonces montar un jardín infantil. Recordamos nuestros primeros pasos, teniendo presente que jamás nos rendimos a pesar de las adversidades y momentos desesperanzadores vividos por la falta de recursos. Es así como desarrollamos un proyecto y lo presentamos a la ONG Manos Unidas de España, con el cual lo único que buscábamos era evidenciar más claramente la realidad que vivían nuestros hermanos. Los resultados fueron satisfactorios. Llegó la donación y con ella compramos el lote y construimos el primer piso. Y más adelante, con el apoyo de Alemania, construimos el segundo piso. Hace ya 10 años, continuando nuestra labor, compramos maquinaria para capacitar en el área de la confección a mujeres cabeza de hogar. Fue entonces cuando llegó a la parroquia el padre Rubén Darío Hernández, quien logró durante un periodo de 6 años aproximadamente, plasmar todas las ideas que teníamos y le imprimió un sello incomparable a las acciones por realizar. Además, apoyó y organizó legalmente al grupo hasta convertirlo en fundación, con lo cual consiguió mayor impacto y brindar mejores beneficios a la comunidad. Sin embargo, los esfuerzos no eran suficientes. Hicimos entonces alianzas estratégicas para mejorar las condiciones nutricionales de las familias, y fue así como logramos hacer un convenio con el Club Rotario Laureles para trabajar en productos elaborados a base de soya, dar un beneficio alimenticio a 300 personas y adelantar capacitaciones en el área de alimentos, teniendo siempre muy presentes a los niños, jóvenes adultos y adultos mayores. Actualmente, desarrollamos una iniciativa productiva llamada Mano Soya, cuya especialidad es el ponqué y la mantecada. Dichos productos los comercializamos para algunos comedores comunitarios, lo mismo que otros productos a base de soya, como leche y sus derivados, sabajón, hamburguesas, albóndigas, galletas, kibes y pasabocas de dulce y sal. Tantos logros y tanto trabajo desarrollados han sido posibles gracias al apoyo incondicional de todos los párrocos del Santo Cristo y al de representantes legales como los padres Eneas Jiménez, Miguel Castro, Milton Hernández, Marino Marín Marmolejo, Rubén Darío Hernández, Hernando Rojas, Olegario Garay, Luis Fernando León y el señor Miguel Arturo González Reyes, su junta directiva, la Asamblea General y todo su equipo de trabajo. El resultado del proceso descrito ha sido exitoso, y ahora, al mirar atrás, nos damos cuenta que todo ha sido posible gracias a la ayuda de Dios, de nuestros benefactores y de los miembros de la Fundación, entre quienes hoy se cuentan abogados, docentes, psicólogos y contadores, entre otros. Un equipo de profesionales que ha puesto su ilusión y empeño en que la proyección de la Fundación a futuro sea una realidad. Realmente podemos decir que lo hemos logrado. Es un sueño hecho realidad, una fundación creada con proyección social. Pero aquí no acaba la historia, por el contrario, las ideas vienen, se cristalizan y se transforman en mágicos resultados. Formar, generar empleo e integrar a las familias para lograr inclusión social. No en vano, adelantamos proyectos en confecciones para nuestras mujeres cabeza de hogar, quienes podrían, ¿por qué no?, llegar a crear hasta una gran empresa familiar. Y por si fuera poco, y al ver que nuestros niños y jóvenes se encontraban desprotegidos y excluidos, nuestro actual representante legal implementó estrategias de productividad social,
a través del gran equipo que tenemos de profesionales, docentes y voluntarios, e iniciamos con el coro de Navidad, conformado por niños y jóvenes, el cual ha tenido éxito no solo a nivel local, sino distrital, generando desarrollo cultural y artístico dentro de la población juvenil que asiste al comedor comunitario. Tanto así que el grupo se amplió y ahora tiene talleres de teatro, danzas, música y deportes como el fútbol. La visión de la fundación, de cara a un futuro inmediato, es contar con una sede propia para desarrollar allí una empresa de elaboración y distribución de alimentos, y en el área de la confección, impulsar una línea deportiva y de dotaciones industriales. Sueños que con el pasar de los años veremos convertidos en realidad, porque desde el inicio de la Fundación Manos Unidas trabajamos con amor.